El cabildo del día de ayer, que yo creo que jamás visto en la historia de Bolivia, impresionante. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respaldo y muchísima admiración con el pueblo cruceño. Nosotros hemos convocado, hoy tenemos reunión virtual con todos los comités cívicos provinciales, reunión con el directorio, reunión con el comité de movilizaciones y por la noche reunión virtual con los comités cívicos de Bolivia. Y para mañana hemos convocado, estamos convocando a la asamblea de la tarijeñidad a las 7 de la noche. Entonces ahí justamente se va a analizar todas estas determinaciones realizadas en el Cabildo de Santa Cruz y obviamente vamos a discutir, debatir como tarijeños cuáles son los, cuál es el camino a seguir por parte de Tarija con esta lucha para que se realice el censo del 2023. Esta lucha continúa. De esa manera, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, ratificó la reunión de instituciones para este martes, donde además dio a conocer que su persona fue demandada por instigar a la violencia, obstruir el derecho al trabajo y libre circulación en los 5 días de paro de la semana pasada. Esta denuncia habría sido presentada por el asambleísta del Movimiento Socialismo, Eider Quiroga. De la audiencia de la demanda que me hicieron, como también tengo conocimiento que ya han demandado a las cabecillas o a las cabezas del Comité Interinstitucional en Santa Cruz y así sucesivamente, ¿no? Comienza la cacería, así que... Claro, por supuesto, ¿no? El señor Eider Quiroga, ¿no? Entonces, no es que se acepte, ¿no? O sea, ya está, ya lo ha lanzado, el presidente ha lanzado su decreto, pasando por encima todo, dos departamentos, todo un pueblo de Bolivia alborotado, creciendo esta demanda. En tanto, la senadora de Tarija por Comunidad Ciudadana, Zoya Zamora, manifestó que el cabildo realizado en Santa Cruz desconcertó a la población en general que apoya el censo 2023, ya que el mensaje no fue claro. Bueno, yo creo que no solamente ha desconcertado en el cabildo a los cruceños, sino que podemos hablar a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque creo que no estaba muy clara. El mensaje no estaba muy claro, ¿no? Y eso ha hecho dar malas interpretaciones de esas decisiones que ha habido ahí en el Cabildo. Me refiero, por ejemplo, a que se habla y dice qué pensaremos, qué pensará Bolivia de Santa Cruz, algo así. Entonces, como si Santa Cruz no fuera parte de Bolivia, ¿no es cierto? O sea, ahí ha habido algunas malas interpretaciones. Luego se habla de una independencia, cuando en realidad lo que se quería decir creo que era un federalismo, ¿no es cierto? Federalismo ha sido una causa ya de Santa Cruz, y no solo de Santa Cruz, de Potosí, de Tarija, de muchos departamentos que hemos buscado en nuestros buenos tiempos. Finalmente, militantes del Movimiento al Socialismo exigen a los cívicos deponer sus actitudes y no seguir perjudicando a la población en su economía. Es así, ¿no? La economía nuevamente se está bajando, hay inflación en el tema de los precios de la canasta familiar, ¿y esto es debido a qué? A la inoperancia del gobernador de Santa Cruz y este comité cívico de Tarija que está respaldando eso, ¿no? No está velando por el bolsillo de los más necesitados. Pedirle la recapacitación del comité cívico, la gobernación, la alcaldía. Nos pongamos a trabajar por el bien del pueblo tarijeño, nos pongamos a trabajar por el bien del pueblo boliviano. Como ya bien, ya lo han anunciado los compañeros de Juventudes, nosotros vamos a tomar acciones de hecho y derecho, tal como lo corresponde en la condición política del Estado. Incitamos nuevamente a la policía boliviana a que haga su trabajo.